Muy buenas tardes a nuestros amigos de N Meridiano. Como siempre, contentos de saber para ustedes, saber como siempre, que ustedes están con nosotros a esta hora del mediodía y queremos darle la bienvenida al mundo. ¿Cómo te sientes? Estoy ronco, pero estoy bien. ¿Qué es lo que parece está que pasando? Esa brisa, este frío que de repente ha entrado, me ha... Ya hace como 2 semanas que me atacó y volvió ahora. Cuidado. Pero bueno, hay que echar el pleito como quiera. Cuidado si tú tienes la memoria del COVID. Bueno, no dudes. COVID que me da carpeta a mí. Pero aparte de eso, a ti te gusta abrir los cristales por un tiempecito cuando sales. Como tú vienes de Santo Domingo Este, cuidado si tú estás abriendo mucho cuando vienes. Por la mañana yo siempre vengo con los... Ah, no, ciérralo, ciérralo. Me va a costar. Hay mucha contaminación. Mira, y aquí como siempre, jueves y viernes estamos en Mundo Ledesma y yo. Entonces, siempre deseamos para ustedes feliz almuerzo y para la gente que lo ha de recibir un poquito más tarde, bueno, también la felicidad. Y como siempre, las noticias cotidianas, las últimas 24 horas, las que se proyectan para las siguientes. Y además, noticias locales e internacionales. Pero hoy nosotros queremos reflejar el entusiasmo de lo que fue ayer. Día importante de celebración, aquí con el equipo ACD Media, integrados desde las últimas cosechas, 710.com, así como la Super 107, y entonces el Canal 14 TV y este N Televisión, y Proceso.com, y evidentemente todas las plataformas que tenemos de servirles. Ayer la presidencia de la empresa, entiéndese don Daniel Alcántara, conjuntamente con Bebeto TV, se hizo una celebración para todo el personal de estos medios que de verdad hemos crecido extraordinariamente. Ya recuerdo cuando representábamos el Proceso. No, pero un poder mediático terrible. Grande, yo recuerdo cuando representábamos el poder de la gente. Ah, bueno, ahí estamos en fiesta. Que dicho sea de paso, hay que verificar lo del doctor. El doctor bailó ayer de manera extraordinaria. No, pero ese doctor se cogió la fiesta para él. Y yo lo miraba a él y digo, ¿y de quién es? ¿De dónde es? Porque yo lo veía como uno de la gente de la farándula, pero es que el doctor baila de verdad. Así mismo la doctora. No, cualquiera creería que el doctor y la doctora en realidad eran parte del elenco de Bebeto. Así parecería, yo lo imaginé. Bueno, ustedes están viendo ahí los rostros felices. El ejecutivo, don Daniel Alcántara, y quien se hizo el artista fundamental de la República, merenguero y bachatero, que concita a un público importantísimo en todas partes del mundo, cuando va a Estados Unidos, lo que toca, toca bien. Y de verdad que nos animaron, y entonces Bebeto con todo su equipo, ahí con Raimundo, con Lorena, con también con esta niña de Yulay, por cierto, de San Juan y de Juan de Herrera. Bueno, toda una expresión de lo que fue esta misión, de lo que fue ayer, la alegría. Recordar que ahí estuvo Berkis Castillo y estuvo todo el personal, ¿no? De nosotros. Indudablemente que hay que hacer una conexión, bueno, en unos instantes vamos a hacer una conexión después de estos comentarios desde la Jiménez Moya con Félix Montán, unos instantes, pero destacar como siempre. Ahora vamos adelante, vamos a pasar y te recibimos, Félix Montán. Gracias, buenas. Nos encontramos en la calle Jiménez Moya, casi esquina Sarasota, para informar sobre el ministro de Obras Públicas. Declaró hace unos momentos que esa institución se apresta a evaluar el plan de asfaltado que ejecuta en estos momentos para determinar sus debilidades y sus fortalezas y seguir llevando a las comunidades esta importante solución para el problema de las calles. También informó el ministro de Obras Públicas que la situación del puente Juan Pablo Duarte será un asunto de par de días, debido a que cuando se iba a montar una válvula
comenzó a llover en demasía y por lo tanto ese trabajo no se terminó, ya que el cierre que se ha decretado en estos momentos no será de una larga duración, porque es solo para cambiar una válvula que es necesaria para la vida útil de este importante puente. También dijo el ministro de Obras Públicas que el presupuesto del año 2023 se terminarán obras de mucha importancia para la vida y el desarrollo del pueblo dominicano. En un reporte especial para EN Televisión, soy Félix Montán. Bueno, muchas gracias, Félix Montán, por este reporte de EN Noticias. Y como siempre, un reportero de la categoría, la tradición, la vida dilatada. Y qué prestigio. La leyenda. Que indudablemente... ellos hacen equipo con Daniel Cándido, porque vienen de viejas experiencias por allá. No, claro. Que... bueno, pues muy interesante ver aquí. Prácticamente el equipo completo que está aquí tiene una historia con Daniel Cándido. Indudablemente, indudablemente. Y así lo han estado acompañando y cada vez se refuerza más lo que es este servicio, esta emisión y el compromiso nacional. Bueno, el ministro muy activo. Hay una información sobre esta confirmación, pero había dicho que hoy se estaban retirando aquí en la Bolívar el sistema este de los pilotillos estos que creaban tanta indignación y molestia para la ruta de la bicicleta. Ah, sí, sí, porque eso fue un fracaso. Eso fue un fracaso y... porque lo primero es que con el problema que hay de tránsito aquí, el entaponamiento por la gran cantidad de vehículos que entra diariamente al Gran Santo Domingo y de manera particular al Distrito Nacional, y digo el Distrito Nacional, todo el Gran Santo Domingo es un caos a nivel de transporte, pero hablo del Distrito Nacional porque la Bolívar está en el Distrito Nacional y fue donde se puso ese corredor de bicicletas. Una calle estrechita. ¿Cómo tú le vas a poner más estrecha la calle, hacerla más estrecha? Eso fue un invento. Bueno, pero lo importante fue que se determinó que eso fue un ensayo fallido y se va a echar para atrás. Que las autoridades reconocieron que, primero, casi nadie usaba eso. Los motoristas que entonces se incluían ahí para hacer sus adefesios. Y no se estaba aprovechando desde el punto de vista de la bicicleta, del ejercicio, que se supone que fue la razón de ser de ese proyecto. Y sí, había estrechado la vía y provocando aún más entaponamiento. Así que bien hecho que echaron para atrás. Que por cierto, ahora que hablamos del ministro de Obras Públicas, también hay que saludar que el ministro de Obras Públicas o el ministerio descubrió que los trabajos que se hicieron en el puente Duarte fueron mal hechos. Y hay una especie de sometimiento, está llamada a capítulo la empresa que hizo los trabajos, que ha dado un alegato de que salió mal porque estaba lloviendo, un alegato baladí, y yo espero que más que someterlos, que resuelvan y arreglen el trabajo que hicieron mal. Porque lo que la gente necesita no es que haya ingenieros presos ni empresas cerradas, sino que el puente Duarte dé el servicio que necesita la gente que día a día lo utiliza, incluyéndome, porque yo vivo en la zona este del país y con frecuencia me voy por el puente Duarte. No siempre, hay veces que uso el puente de la 17, pero por lo menos 3-4 veces a la semana lo uso. Entonces, esperemos que pueda resarcirse el daño lo más pronto posible en torno a el mal trabajo que se hizo con el remozamiento del puente Duarte. Indudablemente eran quejas que se venían produciendo, comenzó a publicarse en los medios digitales de periódicos importantes por protesta de los pobladores y la gente que transita por ahí. Yo justamente cuando comencé a ver las publicaciones pensé en ti y lo que tenía que ver y pasar y conjuntamente con los miles de ciudadanos que hacen su tránsito entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Es indudable. Bueno,
Tenemos también que para este diciembre son muchas las iniciativas importantes, obras humanitarias que se producen. Y una muestra de eso es lo que ha sido como una tradición de la Fundación Manos Arrugadas, que dirige nada menos que la esposa de don Daniel Cántara, y que es una persona que ha tenido una tradición. Tiene sensibilidad humana. Este fin de año no se va a producir las atenciones que ella tiene porque en su condición de coordinadora de esta fundación hizo los esfuerzos, pero parece que no ha habido reacción oficial. Vamos a ver un reportaje que hay respecto a esa situación. La presidenta de la Fundación Manos Arrugadas, Yanni Paulino, manifestó que unos 400 adultos mayores se quedarán sin ayudas por la suspensión de varias iniciativas. Eso, la verdad, no se justifica. No se justifica cuando la Fundación Manos Arrugadas obtuvo el 97 en la valoración por las dinámicas y las ejecutorias. No se justifica cuando los fondos en la Fundación Manos Arrugadas son administrados con pulcritud, transparencia y efectividad. Eso no nos da para nosotros cumplir nuestros compromisos ya contraídos. El presupuesto de la entidad fue reducido en un 57%, de 8 millones de pesos a menos de 4. A partir del mes de septiembre, el último trimestre, ya nosotros no contábamos con los fondos iniciales que se nos dio a inicio de año. Y por ende, nos impide seguir cubriendo los compromisos que estaban pautados desde el inicio de año. La tristeza de los adultos mayores presentes fue inocultable y expresaron con dolor lo que dejarán de percibir. Mucha pena y mucha lástima que esto se cierre porque me hace mucha falta. Yo vivo aquí el día y la noche, como quien dice, porque yo voy a mi casa y vengo de una vez. Ahí me siento y me siento a jugar dominó y me siento a todo. Tengo mi médico, hay médico aquí. Manualidades, todas las clases de manualidades. Así que yo quiero que si el gobierno le puede meter la mano a Manos Arrugadas, que sea la meta, porque ellos están trabajando y hacen su trabajo con nosotros, los adultos mayores. Que se rectifique lo que ha pasado aquí hoy. Esto hay que rectificarlo. El Estado Dominicano, alguien que está viendo la televisión en estos instantes, señor presidente de la República, Luis Abinader, revise esto. La Fundación Manos Arrugadas seguirá con los programas que le permita el presupuesto y con la fe de poder restituir los programas suspendidos. Félix. Oye, pero qué inhumanos. Este gobierno, en campaña, el presidente Luis Abinader enarboló que iba a haber un cambio. Ahora no me dijeron que era un cambio en reversa. Porque la verdad es que cada vez peor, uno ve, mira, ahora, la salud es un desastre. Ahorita viene el doctor Lafontaine que te va a explicar todo eso. Mira ahora con los planes sociales y de salud, mira, disminuyendo un 57% a una fundación que hace un trabajo tan importante para el adulto mayor de la República Dominicana. Mira cómo se ven esos envejecientes llorando porque se sienten desamparados. El apoyo que no le da el Estado y que le da Manos Arrugadas. Pero se lo quita. ¿Para qué? Yo te apuesto que esos recursos, ¿sabes para dónde fueron? Para la presidencia. O sea, le está quitando. El mundo, mira. Le está quitando recursos a todas las fundaciones y también a carteras importantes para ir a. ¿Sabes qué? A publicidad de la presidencia. Porque el año que viene está en campaña. El mundo, mira, te voy a decir. Esa realidad es una muestra del desparpajo y de la falta de contextualización y todo de lo que tiene que ver del gobierno. Si justamente ahora hay recursos, estamos hablando de 2 millones de bonos, 1.500 pesos que va a dar el Estado. Y yo digo, si bien es cierto que podía haber alguna crítica al manejo de las cajas, lo cierto es que en cualquier chacabana o cualquier grupo de pantalones, cualquier dirigente del PRM va a tener 500 tarjetas aquí. Manejarlas como sea.
Los comedores económicos. Pero no solamente eso. Óyeme, déjame decirte. Perdona que te interrumpa, sí. Ya, porque antes hay que pasar la tarjeta. Hay que recordar que todavía hay 500 millones de pesos que desaparecieron con la tarjeta. ¿Cómo se llama? Suponte que se llama. Sí, sí. Y todavía no ha aparecido. Y no hay respuesta. Y no hay respuesta. Allantaron. Y ahora tenemos 2 millones sin identidad. Con dos otros colmaderos. Que fueron y nos metieron presos, porque el colmadero fue el que organizó ese robo, esa mafia. Fue el colmadero. Allantaron a dos o tres colmaderos que apuesto que ya están en su casa. Apuesto que ya están en su casa. Porque yo no dudo que hasta hayan coordinado con esos colmaderos para allantar en los medios de comunicación. Pero mientras tanto se perdieron 500 millones de pesos y ya el tema salió del aire. No hay culpables. Pero hay alguien que se metió 500 millones de pesos. Y ahora nos vamos. Culpable. Nos vamos con 2 millones de bonos sin identidad, que dicho sea de paso, entre las ayudas del bono que había ofrecido el presidente, como se sabe, aparecieron una lista importante de dirigentes, incluyendo senadores. Pero comedores económicos va a ser una zafra a nivel nacional con reparto de alimentos. Y tú te das cuenta por la publicidad de manera que ir y dar un apoyo a una fundación que es reconocida en su historia, ubicada y el prestigio que tiene su dirigente. Entonces, es vergonzoso que con el despilfarro que se va a producir, esto ha comenzado a manifestarse, que los allegados tienen brindis de almuerzo con todo lo que tiene que ver y los brindis propios de comedores económicos, pero sin embargo, a una fundación de ese nivel, sobre todo para a quienes va dirigida. Y fíjate que no hay reacción. Entonces se oye bien. De entrada, tenemos bonos que van a sobrar en los bolsillos, la chaqueta de los funcionarios. Hay una labor de militancia política. Si tú ves el PRM anunció una labor de crecimiento, ojalá los partidos de oposición chequen eso, que esa gente lo van a forzar a inscribirse. Entonces hay una línea de que en el último partido que tú estás inscrito, es el válido para la Junta. Y hay una serie de promoción que tú verás cómo van a multiplicar. Entonces, ¿cómo es posible que en medio del dispendio, que tampoco nadie pregunta, de dónde aparecen 3 mil millones de pesos, un país que está en crisis? Pero bien, eso es, tú no oyes que Participación Ciudadana y Sociedad Civil estén pidiendo transparencia para todos esos fines. Porque ellos son... Ellos tienen no, porque que ya no. Y la marcha verde ya está entera en el gobierno. Fíjate que ver que Participación Ciudadana no pide que se aclare los y Participación Ciudadana también. Ni nada, ¿no? Empezando por su jefe, que es embajador en España. Entonces, en definitiva, esto es criticable, lastimoso, lamentable que aparezcan. Y cuando pasa eso con esta fundación, tú puedes estar seguro que está pasando con muchas de las que son independientes. Entonces, yo resumo de esta manera. Mientras hay ineficiencia en el 911, hay ineficiencia en el sistema eléctrico, hay ineficiencia en el sistema de salud, hay ineficiencia en el plan de producción agrícola, porque todos los productos se producen menos, porque, oye, te querían vender que el incremento, y es verdad, hay parte de eso, nadie lo niega, que el incremento de los precio de la canasta familiar se debe a la inflación importada. Sí, pero también se debe a que ha bajado significativamente la producción. Ley de oferta y demanda. Todo producto en un mercado que escasea se pone caro. Entonces, ha habido una mala aplicación de la política de producción agrícola. Y eso es lo que principalmente ha provocado el incremento de los precios. Y hay un largo etcétera de una deficiencia en los servicios. Deficiencia en los servicios. Lo único que he comentado mucho ha sido el salario de los funcionarios y la cantidad de botellas. Porque en este año, después que se pasaron 20 años criticando el PLD, han aumentado este año más de 90 mil empleos. Un 14% ha aumentado la nómina. El año pasado aumentaron 40 mil. Entonces, en definitiva,
un gobierno incapaz, ineficiente, ineficaz e insensible con la demostración que dieron ahora con manos arrugadas. Muy lamentable. Señores, ya para pasar a la pausa, que venimos con una formidable entrevista, lamentar los hechos que se producen en Perú con la inestabilidad política y prácticamente tenemos en encierro al hasta ayer presidente de Perú. Y entonces ya veremos cómo se producen estos desenlaces. Es una demostración de que no podemos estar ante aventuras en la vida política nacional. Nos vamos a la pausa y un momento volvemos con N Meridiano.